Hola, ginoteros. Soy el instructor de Gino Perú, Juan Carlos García Naranjo. Y en esta oportunidad les traigo el 18º video de la serie titulada EcoDrive Virtual. En esta oportunidad aprenderemos cuál es la tecnología de los motores de los camiones FC Cargo, FC Bus, FD, GD, GD Bus y toda la serie 300 Dutro Gino, que cumplen con la norma Euro 4. El objetivo de esta norma es reducir los gases contaminantes que emiten todos los motores en general. Cada tipo de motor tiene su propia regulación de acuerdo a esta norma. Los vehículos diésel emiten cuatro tipos de contaminantes. El primero de ellos son los óxidos de nitrógeno, más conocidos como NOx. El segundo, los hidrocarburos. Tercero, monóxido de carbono. Y por último, material particulado, o mejor dicho, partículas que se convierten en polvo. El aire del medio ambiente, que es absorbido por el motor, contiene un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. En la combustión, solamente el oxígeno contribuye. El nitrógeno entra como masa o como relleno. El nitrógeno, al ser sometido a altas temperaturas en la combustión, se convierte en óxido de nitrógeno, que es un gas extremadamente tóxico para nosotros. La tecnología de recirculación de gases, o EGR, por sus siglas en inglés, Exhaust Gas Recirculation, trabaja principalmente a bajas revoluciones cuando el motor no necesita mucho oxígeno para mantener el ritmo de trabajo. Es en esta condición cuando la válvula EGR recircula los gases del escape, reutilizándolos para reducir hasta en un 70% el óxido de nitrógeno que se produce en los motores diésel. Por decirlo de una manera simple, el sistema de recirculación de gases con válvula EGR recicla el nitrógeno usado para rellenar el motor de masa de aire y por consiguiente contaminar menos. Este sistema también posee un enfriador, puesto que al enfriar los gases del escape que reingresan al motor, reduce aún más la producción de gases NOx. Recordemos que los gases NOx se producen por las altas temperaturas a las que es sometido el nitrógeno en la combustión. Por este motivo, los vehículos Euro 4 con tecnología de recirculación de gases EGR es de vital importancia utilizar siempre diésel con bajo contenido de azufre, de 50 partes por millón como máximo. El alto contenido de azufre en el combustible producirá carbonilla, que obstruirá y atorará la mariposa de la válvula EGR. Tengamos cuidado, porque una válvula EGR atorada producirá el efecto contrario en altas revoluciones, permitiendo que el aire de la admisión, valga la redundancia, se escape por el escape, perjudicando el desempeño del motor. ¿Tienes alguna duda de cómo mejorar tu operación y el cuidado de tu Gino? Suscríbete a nuestro canal Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en todas nuestras redes sociales y mantente atento a todas las notificaciones, porque estaremos preparando grandes Gino sorpresas. Te esperamos en nuestra amplia red de concesionarios Gino a nivel nacional y no olvides preguntar por nuestros programas de soporte total. Inspección gratuita, mano de obra gratuita en los primeros mantenimientos, la nueva Gino App y el programa de capacitación EcoDrive para todos nuestros conductores ginoteros. Se despide Juan Carlos García Naranjo, instructor de Gino Perú. Hasta el próximo video.